Buenas noches, 25 de mayo. Bueno, continuando con el trabajo que se viene haciendo desde el Comité de Crisis Local, desde la Municipalidad, Salud Pública, Seguridad, queremos informar a toda la comunidad 25 de mayo que hoy viernes estamos haciendo una notita en vivo a última hora, después de la reunión del Comité de Crisis, conocido el quinto caso positivo en 25 de mayo. Hasta el día de ayer teníamos solamente un caso que era oficial y uno que era, digamos, era un caso que se había confirmado en la provincia de Neuquén, pero no había sido oficializado por provincia. Hoy, en los hisopados que se mandaron, en todas las muestras que se mandaron, cuatro resultaron positivos, así que tenemos cinco casos positivos en 25 de mayo. ¿Y qué queremos decir con esto? Habíamos tomado algunas medidas al mediodía con respecto a los locales nocturnos, con respecto a las casas de comida, a las heladerías, y hoy vamos a extremar un poquito más las medidas porque vemos que hay mucha gente que ha tenido contactos estrechos con algunos de los casos que han resultado positivos, y más precisamente el quinto caso, que es una persona joven, tiene 18 años, y bueno, todos sabemos, cuando somos jóvenes que andamos muchas veces por muchísimos lugares, y bueno, es muy difícil sacar el mate de los jóvenes. Entonces creemos que seguramente en el día de mañana, el día domingo, el día lunes, van a aparecer algunos casos más positivos. Así que, ¿qué estamos haciendo? Pidiéndole a la gente que extreme todas las medidas de precaución, todas las medidas de cuidado, que a partir de ahora, de este momento, queda suspendido toda la circulación en 25 de mayo para cualquier tipo de actividad. Solamente los delivery de esta noche, porque ya lo teníamos autorizado, van a poder circular, pero el día sábado y el día domingo no va a poder circular absolutamente nadie. Se suspenden a partir de este momento las actividades sociales y las actividades familiares. Es decir, sábado y domingo quedémonos, por favor, todos en nuestras casas, y por ahí nos vamos a enterar de que nos llaman por teléfono y que somos contacto estrecho de alguno de los casos positivos de 25 de mayo. Así que, a tener paciencia, los vecinos que pensaban viajar al campo, a otro lugar, o sea, a algún otro pueblo cercano, quédense en sus lugares, quédense en su casa, por favor, se lo pedimos, para que podamos tener lo más rápido posible la mayor cantidad de gente aislada para que el virus no se propague en 25 de mayo. Solamente hoy lo que pedimos es responsabilidad de cada uno de los 25eños, de cada uno de los que queremos, no solamente a nuestra familia, sino que nos queremos a nuestro pueblo. Quedémonos en nuestras casas. Compartamos solamente con nuestro núcleo familiar. Y por otro lado, decirle que no tomamos la medida de cerrar los negocios en el día de mañana, porque si no iba a ser difícil, porque es una medida que, o sea, todo el mundo está esperando para salir a comprar mañana. Solamente salgan a comprar los que tengan la necesidad, que le hace falta algo que es indispensable en el hogar, salgan a comprar mañana, si no, aguanten. O sea, creemos que no va a hacer falta cerrar los negocios, tal vez volver algún poco para atrás con el tema de los documentos y estas cosas, pero esto lo iremos viendo con el correr de las horas. Así que, sábado y domingo, por favor, comunidad, vecinos de 25 de mayo, dennos una mano, démonos una mano entre todos, porque creo que en esto tenemos que ver todos, quedémonos en nuestras casas. No importa que estemos con la mamá, el papá solo, y decimos nos vamos a aburrir, no importa, aburrámonos 2 días, pero no nos aburramos después, tal vez tengamos que volver para atrás y nos vamos a aburrir durante mucho más tiempo. Así que, a ser responsables, a querernos entre todos, y por supuesto van a empezar a llover los mensajes de quiénes pueden, quiénes no pueden. No puede nadie. O sea, no hay iglesia, no hay algún tipo de actividad social, no hay merendero, no hay olla popular, no hay nada. El fin de semana se suspende absolutamente todo. Seguramente mañana en la tarde, cuando somos jóvenes que andamos muchas veces por muchísimos lugares, y bueno, es muy difícil sacar el mate de los jóvenes, entonces creemos que seguramente en el día de mañana, el día domingo, el día lunes, van a aparecer algunos casos más positivos. Así que, ¿qué estamos haciendo? Pidiéndole a la gente que extreme todas las medidas de precaución, todas las medidas de cuidado, que a partir de ahora, de este momento, queda suspendido toda la circulación en 25 de mayo para cualquier tipo de actividad. Solamente los delivery de esta noche, porque ya lo teníamos autorizado, van a poder circular, pero el día sábado y el día domingo no va a poder circular absolutamente nadie. Se suspenden a partir de este momento las actividades sociales y las actividades familiares. Es decir, sábado y domingo quedémonos, por favor, todos en nuestras casas, y por ahí nos vamos a enterar de que nos llaman por teléfono y que somos contacto estrecho de alguno de los casos positivos de 25 de mayo. Así que, a tener paciencia, los vecinos que pensaban viajar al campo, a otro lugar, o sea, a algún otro pueblo cercano, quédense en sus lugares, quédense en su casa,
Por favor, se lo pedimos para que podamos tener lo más rápido posible la mayor cantidad de gente aislada para que el virus no se propague en 25 de mayo. Solamente hoy lo que pedimos es responsabilidad de cada uno de los 25eños, de cada uno de los que queremos, no solamente a nuestra familia, sino que nos queremos a nuestro pueblo, quedémonos en nuestras casas. Compartamos solamente con nuestro núcleo familiar. Y por otro lado, decirle que no tomamos la medida de cerrar los negocios en el día de mañana, porque si no iba a ser difícil, porque es una medida que, o sea, todo el mundo está esperando para salir a comprar mañana. Solamente salgan a comprar los que tengan la necesidad, que le hace falta algo que es indispensable en el hogar, salgan a comprar mañana, si no, aguanten. O sea, creemos que no va a hacer falta cerrar los negocios, tal vez volver algún poco para atrás con el tema de los documentos y estas cosas, pero esto lo iremos viendo con el correr de las horas. Así que, sábado y domingo, por favor, comunidad, vecinos de 25 de mayo, dennos una mano, démonos una mano entre todos, porque creo que en esto tenemos que ver todos, quedémonos en nuestras casas. No importa que estemos con la mamá, el papá solo y decimos nos vamos a aburrir, no importa, aburrámonos 2 días, pero no nos aburramos después, tal vez tengamos que volver para atrás y nos vamos a aburrir durante mucho más tiempo. Así que a ser responsables, a querernos entre todos y por supuesto van a empezar a llover los mensajes de quiénes pueden, quiénes no pueden. No puede nadie. O sea, no hay iglesia, no hay algún tipo de actividad social, no hay merendero, no hay olla popular, no hay nada. El fin de semana se suspende absolutamente todo. Seguramente mañana en la tarde daremos otro comunicado, pero bueno, esto queríamos hacerlo para que toda la gente entienda que no estamos preocupados, estamos ocupados en los casos y justamente queremos llevarles la realidad de lo que es oficial y de lo que no es oficial. Oficial, 5 casos positivos en 25 de mayo con la posibilidad de que sean más. Cualquiera puede ser uno de los próximos que nos contagiemos de este virus porque los nexos, la verdad que son muy dispares, muchas edades distintas, están en varios lugares los contactos estrechos, en reparticiones públicas también hay contacto estrecho de algunos de los infectados de coronavirus. Así que gente, a guardarse sábado y domingo en la casa y el lunes veremos si Dios quiere y nos acompaña cómo seguir como en todas las actividades del 25 de mayo. Muchísimas gracias y vuelvo a reiterar nuevamente. Por favor, le pedimos encarecidamente en nombre de la comunidad de 25 de mayo, de los habitantes de 25 de mayo, de la gente de salud que es la que realmente va a hacer el trabajo más fuerte en estos momentos, no salgan de sus hogares, no se vayan al campo, no vayan a otro pueblo, no vayan a ningún lugar, quédense en la casa y el que tenga la necesidad urgente de salir a algún negocio, mañana hágalo y también tenga todos los cuidados necesarios. Si ve que hay 4 o 5 personas dentro del negocio, espere, o sea, demórese un poquito afuera, quédese al aire libre, mantenga la distancia de 2 metros, pero no entre. No tenemos cantidad de gente en el comité de crisis para estar controlando cada uno de los negocios si la gente se amontona o ingresa mucha gente junta. O sea, en esto somos todos responsables y creo que en este momento, más que nunca, nos tenemos que cuidar. ¿Y dónde empieza el cuidado? Empieza en cada una de las casas. Así que 25 de mayo, fuerza, vamos a seguir luchando. Nosotros estamos al frente de esto, vamos a seguir luchando para que este virus no se siga propagando, pero también hoy necesitamos encarecidamente de todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, que Dios continúe bendiciendo y que siga protegiendo nuestra querida ciudad de 25 de mayo. Hasta luego.